Me alegra verte. ¿Todo bien, Azul? ¿Por qué me llamas así? ¿Por el mono azul que llevas? Eres un morador del refugio. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera, ¿has estado dentro de una nevera todo este tiempo? Dices que eres de antes de la guerra. Sí, tengo más de 200 años. Dios mío, el hombre de otra época. Bueno, has visto la Commonwealth, Diamond City. ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Sinceramente, ver a todo el mundo intentando sobrevivir, reconstruyendo el mundo, me da esperanza. Eso es sorprendentemente inspirador, Azul. Lo incluiremos seguro. Bueno, ya sé que estás buscando a tu hijo, Sean. ¿Sospechas que el instituto puede estar implicado en su secuestro? No lo sé. Nadie lo sabe nunca. Por eso dan tanto miedo. Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza de volver a verlos, o al menos, de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, Azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto, pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. Nat. No te creerás lo que habrá en la próxima tirada. Espera y verás. Vigila tu espalda. El instituto podría estar detrás de ti. Piper. ¿Vienes conmigo? ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso o volver con el periódico. Supongo que el periódico puede esperar. Claro, adelante. ¿Lo haré? ¿Cuándo vamos a hacer esa entrevista cara a cara, Piper? Oh, MacReady. Ni en un millón de años. Puede que sea un peligro mortal constante, pero en la Commonwealth no faltan emociones.
Es grande, ruidosa y rebosa de agentes corruptos y lameculos. Pero es acogedora. Tú sigue adelante y yo te sigo. Ese era el trato, ¿no?